el bonito derecho de los niños. Derechos del niño. Todos lo escucharon a compañeros, pues al estudiante de ciencias que fue que vino a darnos la charla. La idea es seguir realizando cuatro encuentros más, donde se va a seguir profundizando sobre la temática. Además, lo que vamos a hacer a nivel institucional son diferentes talleres. ¿Para qué? Para incluir a los niños en los talleres que se sientan cómodos, con ganas de trabajar, abordar, donde deseen, donde les interese. Campaña y soy maestra referente de la Escuela 117 de Japón. Yo me llamo Sofía Guárez, soy de quinto año A. Nosotros hemos hecho diferentes asambleas donde se han hablado de diferentes temáticas para poder abordarlas en un proyecto, de las cuales salió como elegida una en general. Juegos inclusivos. Ay, que fueron juegos inclusivos. Y ahí nosotros lo que fuimos haciendo, por ejemplo, nosotros en nuestra clase en quinto año A, que hoy tenemos la segunda asamblea de delegados, la idea es ver qué actividades se pueden realizar dentro de la institución para modificar justamente el recreo. De esas actividades nosotros pusimos varias, por ejemplo la instalación de juegos en la parte que da la UTU, que ahí serían juegos inclusivos, muy bien, colocación, pero para poder colocarlos tenemos que buscar la colaboración, y ellos nos decían, puede ser de la familia, de la intendencia, muy bien. Después, por ejemplo, instancia de juegos inclusivos, por ejemplo. Voleibol, fútbol, básquetbol, handball. Para lograr todo eso que nosotros, esas actividades que nosotros quisiéramos que se llevaran a cabo, necesitamos generar. Tenemos que generar espacio. Exacto. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué habían dicho tus compañeros? Queríamos agrandar también el predio escolar. Exacto. Es una escuela donde hay mucho también bitumen, ¿no? Hay mucho, el patio tiene mucho material, no tiene tanto pasto ni naturaleza. Entonces yo me planteaba la situación de poder agrandar el predio escolar, ¿no?, en un lugar donde los niños puedan tener otros espacios recreativos donde haya más naturaleza también, ¿no? Ya sea, ellos me decían cerrar la cancha, que solo se juega ahí en la cancha para el fútbol, y generar otro tipo de actividades para poder generar justamente qué es lo que queremos con todo esto. Incluir a los niños con diferentes capacidades. Incluir a los niños con diferentes capacidades o necesidades, como le dicen ellos. Esa es la idea que tenemos en general.